Monarcas Morelia presentó esta tarde sus primeros 4 refuerzos de cara al torneo Clausura 2014. Se trata del delantero Duvier Riascos, los mediocampistas Luis Ángel Morales y Francisco Acuña, así como el portero Israel Villaseñor. Que sepan que vienen un club que quiere trascender, que quiere ser cada día mejor y que ese es el compromiso día a día de esta institución con toda su gente y todo lo que envuelve a Monarcas Morelia. Contentos fue como dijeron los refuerzos al llegar a esta institución purépecha. La llegada mía acá es bastante importante. Estoy muy contento de esta oportunidad que me ha brindado la vida de volver a un equipo tan importante como el Morelia. He visto mucho este equipo, creo que es un equipo que va adelante, que va muy bien. Entonces, aprovechar todas esas oportunidades que tiene. Yo me siento privilegiado de vestir la playera de Monarcas Morelia, un equipo ganador que ha triunfado y por lo que se ve y lo que se está trabajando es que no se quedan conformistas, están buscando más triunfos, más logros. Además, demostraron mucho entusiasmo por competir en el torneo de la liga como el de Libertadores. Bueno, la verdad, muy contento, ¿no?, de estar aquí, creo que es un equipo muy competitivo. Creo que va a ser muy interesante, ¿no?, tener la Copa, la Liga y la Libertadores. Muy contento, la verdad, y entusiasmado, ¿no?, de que empiece esto. Muy contento, ¿no?, que me den el voto de confianza para venir a esta gran institución. Agradecido con la directiva y con el cuerpo técnico. Y bueno, decirles que esperen de mí entrega, pasión y mucho esfuerzo, la verdad. Vengo con mucho entusiasmo, mucha alegría y ojalá se puedan dar las cosas. Como en la Liga, como en la Libertadores. Mientras tanto, el estratega purépecha reconoció que pidió a los jugadores el ser de características ofensivas que necesita el plantel. Nos parece interesante. El plantel debe ser un poco más amplio que el del torneo pasado. Y son jugadores que, como bien dice Ramón, algunos han tenido más actividad que otros en el último semestre, pero son jugadores con características ofensivas. En el caso de Riascos, Acuña y Morales, y lo de Villaseñor, que es un tercer portero que nosotros necesitamos. Ahora se dio la salida de Bucio, que estaba como tercer portero, se fue a Atlas, y entonces nosotros necesitamos a alguien en esa posición. Monarcas busca de 3 a 4 incorporaciones más. Por lo pronto, los que están viajan esta tarde a Ixtapas y Guatanejo para hacer la pretemporada y regresan el 20 de este mes a la capital michoacana. Con información de José Guadalupe Rodríguez, informa Cuasar TV.